amigos y amigas de CiudadOriental.com, el periódico de Santo Domingo Este. Yo soy Robert Vargas. Observen a estos dos funcionarios que están acá en pantalla, aquí a mi izquierda. Uno de ellos es Freddy Santana, quien es el secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El otro es Nélcido Luna, quien es el asistente personal del alcalde Alfredo Martínez. Uno de ellos dos es un perfecto mentiroso. Uno de ellos dos le está mintiendo al municipio Santo Domingo Este, consciente o inconscientemente. Pero los dos no pueden estar diciendo la verdad. Uno está diciendo mentira, quizás inocentemente, o quizás está diciendo la verdad inocentemente, sin saber lo que estaba diciendo. Y el otro está mintiendo de manera deliberada, sabiendo por qué está mintiendo. Pero los dos no están diciendo la verdad. Uno está mintiendo. ¿A qué viene esto? ¿Por qué digo que uno de estos dos funcionarios es un mentiroso? Veamos. Hace varias semanas, el secretario general del Ayuntamiento Santo Domingo Este, Freddy Santana, le dijo a los regidores en una sesión que el alcalde Alfredo Martínez viajaría a los Estados Unidos con todos los gastos pagados por una empresa. O sea, cuando me refiero a los gastos, es avión, avión, ticket de avión, hotel y todos los gastos que serían pagados por una empresa extranjera que estaba interesada en mostrarle al alcalde Alfredo Martínez unas plantas de procesamiento de desechos sólidos. Él lo dijo, incluso dijo que el alcalde siempre que sale al extranjero pagaba sus viajes o paga sus viajes de su propio dinero con su tarjeta. Pero que en este caso ni el Ayuntamiento de Santo Domingo Este ni el alcalde Alfredo Martínez tendrían que pagar ni un solo centavo, porque esa empresa, según dice Freddy Santana, pagaría el costo total del viaje del alcalde, que sería de 11 días a los Estados Unidos. El alcalde se fue y regresó. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Que le hemos preguntado, a propósito de que fue a la sesión del Consejo de Regidores, la más reciente, del viernes pasado, a Nélcido Luna, quien es el asistente del alcalde Alfredo Martínez, sobre esta situación. Y Nélcido Luna, rápido, es como si le hubieran echado sal a una lombriz, se revolvió y comenzó a negar y a decir que no era cierto, que nunca el alcalde Alfredo Martínez ha viajado al extranjero con gastos pagados por una empresa interesada en hacer negocio con el Ayuntamiento Santo Domingo Este. Lo negó. Después, ahí mismo lo careamos a él, a Nélcido Luna, con Freddy Santana. Y ustedes verán lo que ocurrió. Veamos. Veamos primero lo que dice Freddy Santana en la sesión. Ahí mismo, conectado, veremos lo que le preguntamos a Nélcido Luna y la reacción entonces luego de Freddy Santana, para que veamos cómo es que se manejan las cosas. Y luego le diremos cuáles son las implicaciones de esta mentira. Veamos, vamos a ver. Es importante porque además de los regidores que están aquí, hay un público ahí. Claro. ¿Verdad? Se puede llevar una mala ahí. Hay que aclarar. Entonces, la invitación que recibió el alcalde y el director de planeamiento urbano, Isidro Román, de la empresa que van a visitar, es con todos los gastos. No va a salir un chele del ayuntamiento, porque los pasajes están pagos por la empresa y también el problema del hotel donde van a estar. O sea, el ayuntamiento no le va a costar un solo centavo. Además de que ustedes saben que es tradicional del alcalde que incluso en viaje, que tiene que pagarlo, él lo paga de su cuenta, no lo paga del ayuntamiento.
ustedes tienen acceso, porque cada 3 meses se pasan la revisión, y aquí tenemos el contralor, que es el ojo de ustedes ante el municipio. ¿El ojo de quién? Puede decir, el Consejo de Regidores, puede decir si ha aparecido alguna vez un pasaje. Yo creo en Pacual. Del alcalde, comprado por fondo del ayuntamiento, porque él tiene eso como tradición. Pero en este caso ni siquiera él tendrá que comprarlo. La empresa que participaría en esa tendría que ver algo que ver con aquella que le pagó el viaje al alcalde hace 2 semanas a Estados Unidos. ¿Esa empresa es la que va a trabajar eso? No tenía conocimiento de que una empresa había pagado ese viaje. Lo informó aquí el secretario que usted envía. Bueno, sería el secretario general quien le podría dar esta respuesta, porque no tenemos conocimiento de que eso haya ocurrido. Y nos atrevemos a decir categóricamente que no fue así. Una cosa es una invitación sí pudiera ser, pero pagar el viaje no es así. Aquí ha ocurrido algo interesante ahora. Él dice, no se me vayan eso, por favor, porque así están, lo tengo los dos presentes, ya claro. Usted informó aquí en una sesión que el alcalde iba a viajar a Estados Unidos, invitado por una empresa que iba a pagar el viaje, el avión, la estadía allá, y que el ayuntamiento ni el alcalde iban a poner ni un centavo. Ahora él dice que no. ¿Cómo es el asunto entonces? Le decía que el alcalde cubre sus gastos. Sí, pero él informó aquí que siempre el alcalde lo paga, pero que en ese caso, ese viaje allá, tenemos el video. El alcalde cuando viaja, o viaja cubriendo él todos sus gastos, o si va por invitación de una de las instituciones o asociaciones que tengan que ver con lo que es la municipalidad, dígase FEDOMU, Liga Municipal Dominicana, en algunos casos ellos, a través de sus instituciones, cubren los costos de los funcionarios, de los alcaldes que son invitados, y en otros casos cada alcalde tiene que cubrir de manera personal sus gastos. Cuando son cubiertos por la alcaldía Santo Domingo Este, entonces de manera transparente se hacen los registros correspondientes. Seguro. Parece no por el caso de acá, porque usted dijo otra cosa aquí. ¿Cómo es la cosa entonces? Que el asistente dice una cosa y usted dice otra. Pero lo que Nelsito te está diciendo es que cuando al alcalde como funcionario, el principal eso lo entendemos. Municipal de aquí, lo invita a una actividad y esa actividad estaba cubierta precisamente por Dominicana Limpia, los gastos de él estaban cubiertos. Y entonces, el viaje que él hizo, ¿quién fue que lo pagó? ¿Él o la empresa que usted dijo que le pagó? Como era una labor oficial de Dominicana Limpia, se le cubrieron los costos por allá. ¿Quién se lo cubrió? Las instituciones que tienen que ver con Dominicana. Usted no dijo eso ese día aquí, se lo voy a poner este video con el otro. Ok, gracias. Esto que estamos viendo no es una cuestión simple. Oigan por qué. Si el alcalde Alfredo Martínez aceptó dinero para viajar al extranjero con una empresa que quiere hacer negocio con el ayuntamiento de Santo Domingo Este, eso está penalizado por las leyes. Si eso fuera cierto, como dijo la primera vez Freddy Santana, entonces el alcalde Alfredo Martínez podría ser destituido del cargo. Incluso podrían pasar muchas cosas. Ahora bien, si quien está mintiendo es Freddy Santana y el alcalde pagó de su bolsillo ese viaje, ¿por qué lo hizo Freddy Santana? ¿Por qué la alcaldía aceptó todo eso tranquilamente y no le ha dicho hasta este momento a los regidores quién pagó ese viaje? Porque no se lo ha dicho. Se lo dijo a Ciudad Oriental, dijo que fue el alcalde quien pagó, pero porque Ciudad Oriental se lo preguntó, que si no se lo preguntamos, tampoco lo dice. Esto es muy importante, porque si esa empresa le pagó el viaje y le pagó el hotel,
al alcalde Alfredo Martínez, entonces ella no puede participar en ninguna licitación que sea convocada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Hay delitos ahí, y eso deben conocerlo tanto el alcalde como Freddy Santana, como Nelson Lugo. Uno de los dos está mintiendo. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién cree usted que está mintiendo? Él dice, no se me vaya. Revisa el video de nuevo y entonces saque usted sus conclusiones. Señores, esto es CidadOriental.com, el periódico de Santo Domingo Este. Yo soy Robert Vargas. Nos vemos en el próximo video.